Treble Howard, por favor, no se vaya, por favor, no se vaya. Ay, lo siento, va, dejarme en paz, que quiero aprovechar los últimos rayitos de sol de la tarde para cenar algo, porque nos alimentamos del sol, de los rayos gamma, también las plantas. Lo entiendo, pero va a ser solo un momentito. Es que hay una llamada para usted. ¿Ah, para mí? Sí. ¿Y quién es? ¿Cuálo? Pero, ¿le está escuchando ya, amigo? Hola. No, hola, vamos a ver, mi nombre es Treble Francis. Soy un trébol de tres hojas, ¿vale? Sí. Exactamente igual que el que tienen ustedes ahí en la redacción del jueves. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Igual. Límpiate la boca. A ver, ¿qué dice este animal? Señor, igualico. Señor Francis. ¿Qué? Se equivoca. Tengo aquí delante a Treble, claro. Howard. Sí. Y le puedo asegurar que tiene cuatro hojas. Una es postiza, una es falsa. Tírele de las hojas, tírele. No voy a hacer eso. Mire, tírele, mire, hombre. Mire, discúlpeme. Este es el clásico trébol miserable y envidioso. Uh-huh. Es el típico trébol mediocre de tres hojas nada más, que solo sabe echar mierda sobre los que tenemos cuatro, ¿vale? Porque somos una raza superior. Bueno. Una rata superior es lo que eres. Tírele de las hojas y veamos quién es el mentiroso. No me toques. A ver, tengo que hacerlo. La acusación es muy grave. Hombre, claro. Déjeme tirar de las hojas. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Esta hoja es de plástico! ¿Qué le dije, eh? ¡Un impostor! ¿Tiene usted un impostor? Pero a ver, un momentito, Treble Howard. ¿Qué? Esto merece una explicación. Soy un trébol como los demás, vale. No tengo cuatro hojas, no soy extraordinario, soy un trébol vulgar. ¿Estáis contentas? No, pero bueno, a ver, pero, y, oiga, Treble Francis. ¿Usted cómo? Hace siglo que no existen los tréboles de cuatro hojas. Porque la evolución no se eliminó la cuarta hoja. La evolución. Porque no servía para nada una cuarta hoja. ¿Para qué quieren la cuarta? Para limpiarte el culo, lo sí, que quieren. Una hoja, mire, le explico. Una hoja es para pillar el agua y metabolizarla. Mm. La segunda es para pillar la luz del sol y metabolizarla. Y la tercera es para darle alegría al pistilo cuando vas caliente. ¿Y entonces la cuarta para qué servía? Pues era para ponerse bien el flequillo, para peinarse. ¿Pero qué pasa? Que al no tener flequillo, pues desaparece esa hoja. Sí. Eso es, vamos. Pero entonces, ley de Newton fue. Total. Sí, pero a ver, entonces, esta entrevista, la entrevista que hemos hecho para el jueves, esto es una estafa. Vaya que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le hemos presentado como un trébol de cuatro hojas y usted tiene solo tres hojas. Bueno, pero no seas tan tiquismiqui. ¿Vale? ¿Cuántas entrevistas a tréboles hay en el mundo? ¿Cero? ¿Menos una? Vamos a ver, déjeme hablar. Yo creo que ahora sin pasión que la entrevista sigue siendo algo extraordinario. Tenga el trébol 3, 4 u 5 hojas. Da igual. Racista, es un trébol. ¿Yo? Nazi. Racista, que eres vale. Racista. Es usted un nazi. Lo de jueves, nazis. Soy muy racista. Nazis. Ya, pero solo con los tréboles.